Mientras que en Centla, en Tabasco, el 95% de las casas aún están bajo el agua. La inundación no cede y los habitantes aún permanecen en espera de ayuda. Los habitantes de Simón Sarlat, en Centla, Tabasco, ya perdieron la cuenta de los días que llevan con el agua hasta la cintura. De las 1.300 viviendas de la comunidad, de cerca de 5.000 habitantes, el 95% están inundadas desde el 9 de octubre, cuando se abrieron por primera vez las compuertas de la presa Peñitas para desfogar el agua que amenazaba con romper la cortina de concreto. Amada Dionisio, de 68 años, tiene una taquería en la avenida principal del pueblo. Ahí también está su vivienda. No hemos visto esto, ahorita que estamos así inundados, no lo habíamos visto. Ya estamos en el agua aquí, 2 meses inundados, todo se perdió. Ya no logramos sacar nada. De noche a la mañana ya amanecimos todo en el agua. Los pobladores recuerdan que en 2007 la inundación llegó y se fue en pocos días, pues el canal que intercomunica un sistema de lagunas del río Grijalva y que provoca las anegaciones fue contenido. Ahora la corriente es continua, no se detiene. En Cayuco se traslada la gente desde la orilla de la inundación hasta sus casas. Cada viaje cuesta entre 20 y 25 pesos. Entre el agua surcan los cayucos, viajan animales de corral muerto, saltan perros, nadan charales y se ven serpentear culebras ocasionalmente. A Lorena de la Cruz, de 39 años, el agua le invadió su casa, pero al estar un poco por encima del nivel de la calle, es de las pocas que tiene el piso seco. En el 2007 mi casa no se fue al agua, ahorita mi casa entró el agua y ya salió gracias a Dios, pero sí tuvimos pérdidas. Aquí llevamos más de 2 meses, porque la inundación entró y bajó un cierto tiempo, pero los patios siguieron inundados. Ahora, cuando empezó nuevamente la inundación, volvió a entrar totalmente, pero entró a todas las casas. Los damnificados cuestionan que la ayuda brindada por el gobierno federal se limita ahora a un censo y a la calcomanía de vivienda censada. De la ayuda en especie y de los vales para intercambiarlos por electrodomésticos y menaje de casa, solo han escuchado promesas hasta el momento. La Marina tiene habilitada una cocina en la que se sirven al menos 2 comidas calientes al día a los habitantes de este poblado cercano a la laguna de Santa Ana. En un mes, solo la Cruz Roja se ha acercado para entregar 1.160 despensas y kits de limpieza a los damnificados de esta comunidad que sufren la inundación más grande de su historia. Esta fue la más grande, dijéramos, porque la que rebasó ya ahora sí todo el límite. Después de esto va a venir una crisis tremenda, porque pues muchos no tienen su empleo, va a haber escasez de las cosas, va a subir el precio y pues a ver cómo nos toca. Porque la verdad que va a estar cañón. Incluso para estos pobladores tan acostumbrados a lidiar con desbordamiento de ríos, drenes y lagunas, la inundación de estos días quedará como la peor que hayan sufrido. Con imágenes de Armando Cedillo, para Imagen, Arturo Páramo.